Foram 23 passageiros los que resultaram lesionados tras impactar-se el metrobús de la línea 2, número 2341, em la rampa de acesso de la estación La Salle. Los passageiros argumentam que é o conductor de la unidade de transporte público que se dirigia de Tacubaya a Tepalcates manejaba a exceso de velocidade. Ao tomar la curva hacia la avenida Benjamin Franklin perdió el control y chocó contra un poste de señalamiento vial en la entrada de la estación. Los pasajeros que venían a bordo resultaron lesionados por lo que una ambulancia particular que se encontraba estacionada tem solo unos metros prestó las primeras atenciones en lo que legaban los apoyos necesarios. Ao cabo de uns minutos, ambulâncias de La Cruz Roja Mexicana, ERUM, CRUM e YPC Miguel Hidalgo arribaram ao lugar do acidente. Alguns passageiros tiveram que ser sacados em camilha do interior do metrobus para ser levados às ambulâncias. Polícias capitalinos realizaram as adequações para agilizar a vialidade. Por sua parte, bombeiros de La Estación Tacubaya retiraram las autopartes regadas del accidente e ayudaron en las labores de la emergencia. El representante de la empresa de la línea 2 del Metrobus, José Juan Sánchez Rodríguez, comentou que la aseguradora se hará cargo ao 100% de los gastos médicos de los lesionados. El conductor será puesto à disposição de la autoridad competente una vez que haya salido del hospital, pues resultó con lesiones tras el accidente. De los 23 lesionados, únicamente 7 fueron trasladados a diversos hospitales cercanos a la zona. Isto se tornará a agência do Ministério Público em la Coordinação Territorial Miguel Hidalgo 5 para deslindar responsabilidades.